Y de hecho quiere replicarlo en Italia para saber cómo se hace. Tocar la barra de Floridita es sentirse un alumno de cantina. Llegó a la máxima, llegó a trabajar dentro de ese bar, es un orgullo. Es un orgullo para todos los cantineros de Cuba, por eso yo lo llamo la sala magna de la coctelería cubana. Constante se lo hace y siempre tenía una toronja, entonces le sucede un gajo de toronja. Y le hace el daiquiri echándole unas gotas de maraquín también, con doble de ron. Cuando Gemini lo tomó, pues quedó fascinado, ¿no? Y desde ese entonces, pues este daiquiri se le conoce como daiquiri Hemingway o daiquiri Papa. Thank you.